Iniciamos de inmediato. Actos de violencia y también de criminalidad proliferaron este martes en el Gran Santo Domingo. Varias personas resultaron heridas en hechos ocurridos por separado y que en los que, por lo menos en alguno de los casos, no se descarta de momento la participación de miembros de la Policía Nacional. Daya Sena nos explica. Este martes, los actos violentos y delictivos tuvieron su mayor auge en el Gran Santo Domingo. En la mañana, durante un confuso incidente, un hombre resultó herido tras un vigilante de laboratorios Dr. Collado dispararle supuestamente en defensa propia. Para la farmacia a comprar un medicamento que tengo gripe, y él ayer nosotros estaban hablando y nos hicimos amigos, y cuando yo pasé para la farmacia, guardia, que lo saludé. Y qué es lo que echaba acá y estaban hablando ahí. Hoy de un momento a otro, guardia, me voy, que dejé eso solo allá. Él agarró pan y me dio un fuetazo. Él tiró dos, pero me pegó uno. Vamos a proceder, porque ese muchacho es serio. Aquí puede venir la Junta de Vecinos, todo el mundo, a traer a ese muchacho. Porque ese muchacho es serio. Hijo de gente pobre, pero serio. Una persona muy social. O sea, ese es el problema. El problema en este caso es que Roberto es muy social. Roberto lo conoce todo el mundo. Roberto lo conoce hasta el capitán, el encargado de la zona de allá. Asimismo, un cambiador de cheques de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo fue asaltado frente a una sucursal de la institución en Villamella. Fue perseguido por elementos desconocidos y al llegar a la institución, allá a la oficina, fue encañonado por elementos desconocidos que sin mediar palabra le entraron a tiro y le despojaron de una suma aproximada de unos 90 mil pesos. Vitalino de Jesús Gómez es un cambiador de cheques que normalmente cambia cheque aquí en la institución a los empleados cuando cobran. A él se le había agotado el dinero, fue al banco a reponer dinero efectivo y al momento que iba a la gerencia, los desconocidos le cayeron atrás y cuando llegó a la gerencia entraron junto con él y lo encañonaron y lo despojaron del dinero. No obstante, en el sector Miraflores, dos presuntos atracadores motorizados fueron sorprendidos. Según versiones, uno de los detenidos pertenece a la Policía Nacional, aunque esto no ha sido confirmado. La policía sabe, la policía tiene la gente, hay unos muchachos ahí, fue a Puerto Pistola, eso fue muy rápido, la policía le cayó atrás y lo agarró, ellos están ahí. La policía parece que lo impactó para poderlo coger, ¿tú comprendes? Entonces ellos fueron, le dieron a la jipeta mía de espalda, que el diferencial se lo jalan para adelante un poco. Y ahí rechazaron. Y agarran otra jipeta de frente y se flecan ahí la jipeta de frente. Dirigentes políticos también se quejaron de la participación de agentes policiales en actos vandálicos. Nosotros necesitamos justamente establecer prioridades ante esas iniciativas de ley que son de urgencia para un poco enfrentar la situación que preocupa a toda la ciudadanía, que es la inseguridad. El 90% de los casos había involucrado agentes del Estado que estaban supuestos a proteger a la ciudadanía. Y una o dos semanas después se produce un ascenso de esos policías sin que mediara una revisión, sin que se revisaran los expedientes de esos agentes. Tú dices, algo está pasando. Pese a la posición de las autoridades al negar el incremento de los asesinatos y delitos, la respuesta es encontrada en los hechos diarios. Daya Sena, NCDN.